funciones sustantivas de la Universidad Nacional Autónoma de México son formar profesionales en el país, hacer investigación y llevar la cultura a todos. Divulgar lo que la ciencia es y cómo lo hace tiene que ver con las tres funciones y se ha convertido en una tarea central que nos ocupa a los universitarios desde hace varias décadas. En este programa, tres académicas dedicadas de tiempo completo a la divulgación científica, así como a la formación de profesionales en este campo, les presentaremos de manera sintética en qué consiste formar una cultura científica en México y cuál es su importancia social. No es fácil tener una definición de qué es la ciencia. Uno puede encontrar en Wikipedia, por ejemplo, una muy sencilla que dice: la ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Para el científico Ruy Pérez Tamayo, destacado universitario mexicano, la ciencia es una actividad humana creativa cuyo objetivo es el conocimiento de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento. Y para un filósofo, el doctor León Olivet, ya fallecido, las ciencias constituyen una parte de la realidad social y consisten en un complejo de actividades, de creencias, de saberes, de valores y normas, de costumbres, de instituciones, todo lo cual permite que se produzcan resultados que suelen plasmarse en teorías científicas, en modelos y en otros productos que contienen los llamados conocimientos científicos. Es importante tener esas aproximaciones a lo que la ciencia es, pero los ciudadanos no necesariamente saben a qué se refiere y quizá puedan reconocer la palabra ciencia, pero le otorgan distintos significados. Lo que puede decirse es que los resultados científicos, ya sean interpretaciones actuales de la realidad o explicación de los fenómenos o cura a nuestras enfermedades o tecnología que usa energía para producir y comunicar, han configurado el mundo desde hace varios siglos. Y aunque a veces se olvide que así es, ¿qué hace especial a la ciencia frente a otras formas de conocer? Pues su forma de trabajo, que se realiza a través de métodos razonados, con la producción de evidencias que son revisadas hasta lograr un consenso o acuerdos en comunidades de expertos para generar nuevos conocimientos y aplicaciones. Esa manera de proceder no es, como en algunos momentos se ha pensado, un peligro. Por el contrario, significa analizar, documentar, corregir explicaciones con nuevos datos y modelar lo que se observa a la par de desarrollar teorías y nuevos productos. Hoy la ciencia muestra su papel central en la sociedad con la pandemia por resolver, a la par de una serie de problemas que el mundo tiene frente a sí, como aliviar el calentamiento global y salvar al medio ambiente para garantizar la existencia de todos los organismos, incluidos el ser humano. Pero no es necesario que todos nos convirtamos en investigadores o tecnólogos para entender lo que la ciencia es en toda su complejidad. Lo que sí podemos es ser parte de una sociedad que entienda y apoye los esfuerzos de los científicos para mejorar las condiciones de existencia individual y convivencia con la naturaleza. Lograr algo así es uno de los objetivos de la divulgación científica, que busca contribuir a que los ciudadanos tengan esa cultura y, con el ejemplo de la ciencia, sean más críticos y racionales en su actuar. Suele decirse que una persona es culta porque conoce de literatura, de pintura, de música o de cualquier otra forma de arte. Pero rara vez se piensa que a este racimo de conocimientos se le agregue algo de ciencia. Quizá la razón de dejar fuera este campo de saberes es que se le coloca como algo difícil de entender, muy lejano o solo para iniciados, a pesar de que la civilización que hoy tenemos está llena de ideas y productos derivados del conocimiento científico. Necesitamos conocer teorías, ideas puntuales, hallazgos recientes o cómo trabaja la ciencia y se aplica en la tecnología para considerarnos personas cultas. Responder no es fácil y es objeto de una investigación en algunos lugares del mundo, incluido México. Además de las encuestas realizadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica hizo un estudio al respecto y sus resultados ayudarán a entender mejor qué ciencia requiere conocer un ciudadano en este país.
Así como no es fácil tener una definición de qué es la ciencia, tampoco es fácil definir qué es cultura. Sin embargo, la Real Academia Española, entre varias definiciones, señala que la cultura es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Algo que creo que todos sí podemos decir es que alguien es culto porque tiene conocimientos básicos de ciertos temas, por ejemplo, de música, de literatura, de cine, o incluso puede uno referirse a la cultura culinaria cuando conversamos sobre el vino que bebemos o sobre un plato emblemático mexicano como los chiles en nogada. Una de las características de la cultura es que se transmite de generación en generación y es a través de conversaciones, de leer, de visitar museos y de muchas maneras más que se va adquiriendo la cultura. Por supuesto, la escuela, entre otras cosas, contribuye a nuestra cultura general. A diferencia de la ciencia, adquirir cultura no depende de un método, sino que depende mucho de la voluntad de cada persona. Es de llamar la atención que dentro de la lista de temas que abarca la cultura, parece que la ciencia ocupa un lugar muy pequeño en el interés de la sociedad. ¿Por qué es así? Al igual que muchas actividades humanas que forman parte de la cultura, la ciencia es una actividad creativa. Parte de la respuesta a esta pregunta es que las personas perciben que el conocimiento científico es difícil de entender, que es complicado o por la misma razón temen acercarse a él. Incluso hay gente que manifiesta no tener interés en la ciencia. Un reto de la divulgación científica es que responde a personas que se acercan por interés propio al conocimiento científico. Una manera de estimar el lugar de la ciencia en la cultura es viendo dónde se informan sobre ella. En Europa, por ejemplo, la mayoría de la gente, poco más del 60%, se informa sobre avances científicos por medio de la televisión. Después se informa por medios impresos, por la radio, en la escuela, en revistas científicas o por internet. Son escasas las personas que asisten a conferencias de divulgación científica o que van a museos. En México, muy poca gente asiste a actividades científicas y tecnológicas como eventos, exposiciones y planetarios. En nuestro país, los acuarios o zoológicos son muy visitados. Aunque el conocimiento científico que se adquiere en ellos es realmente limitado, sí juegan un papel importante en la educación ambiental. Así que, como veremos más adelante, la actividad profesional de los comunicadores de ciencia es fundamental para contribuir a la cultura científica de la población, ya que está en manos de ellos potenciar el interés por la ciencia. Hasta ahora ha quedado claro que la comunicación pública de la ciencia debe ser para todos y que es un término paraguas, pues agrupa una diversidad de actividades donde en cada una de ellas existen objetivos específicos. Así, tenemos, por ejemplo, la divulgación didáctica, que está relacionada con la enseñanza en entornos no formales o informales. Y con la alfabetización científica, esto es, los conocimientos mínimos que una persona debiera tener sobre la ciencia, según la importancia que tienen estos para la vida de las mismas personas. También se conoce la divulgación vocacional, que despierta o fomenta vocaciones y que acerca a las personas a las carreras científicas. Por ejemplo, cuando los estudiantes van a un museo y se entusiasman con los contenidos de una cierta exposición. Hay también ejemplos de divulgación recreativa, como muchas películas o programas de televisión que divierten y entretienen. Existen áreas de la divulgación interesadas en democratizar el conocimiento, como es el caso de la ciencia ciudadana. Por ejemplo, la aplicación de la UNAM Coronavirus, en donde a partir de datos que proporcionan los ciudadanos, los científicos analizan información relacionada con la epidemia y evitan la propagación del virus. La divulgación escéptica combate mitos como cuando se muestran argumentos científicos a la población
de por qué el dióxido de cloro es una sustancia tóxica para el consumo y no cura la COVID-19. La divulgación puede tener como objetivo el cabildeo si está relacionada con cómo los políticos toman decisiones sobre cuestiones de ciencia, por ejemplo, sobre el impacto ecológico de algún proyecto de desarrollo. El periodismo científico tiene como objetivo informar al ciudadano a través de los medios masivos de comunicación. Ya para cerrar este bloque, me gustaría agregar que si bien no existe una definición única sobre la divulgación o comunicación pública de la ciencia, que por cierto, en México se usan muchas veces como sinónimos, Ana María Sánchez Mora de la DGDC, aquí en la UNAM, propuso una definición que a muchos colegas nos parece acertada, pues incluye qué se divulga, cómo se hace, qué características tiene y para quién. Y dice así, la divulgación de la ciencia es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar, utilizando una diversidad de medios, el conocimiento científico a distintos públicos voluntarios, recreando ese conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible. Clementina y Paloma lo que hace la divulgación científica y lo compleja que puede ser esta tarea. No es fácil realizar divulgación de la ciencia, pero aquí quisiera resaltar un punto que se presenta con frecuencia cuando las personas o nuestros estudiantes nos preguntan cuál es la diferencia entre enseñar y comunicar ciencia a distintos tipos de públicos. En la enseñanza hay un propósito educativo a través de un programa escolarizado, casi siempre obligatorio, en el que se espera que el alumno aprenda conceptos, ideas y logre habilidades. La divulgación es distinta. A veces puede cumplir el objetivo de enseñar, pero en general tratamos con públicos voluntarios, es decir, ellos quieren saber, están inquietos por acercarse a los contenidos de ciencia, deseosos de encontrar respuestas a dudas o de formar puntos de vista que les permitan decidir. Es por ello que el lenguaje accesible y ameno, sin ser simplista, pero sí riguroso y cuidadoso, es esencial en la divulgación. Hay dos puntos importantes a tener en cuenta al iniciar un proyecto de divulgación científica. El primero es definir cuál es el público y el objetivo que se busca lograr, así como cuáles son los mejores medios de comunicación para facilitar la emisión del mensaje y generar una respuesta. Definir con claridad las necesidades del público, permite augurar mejores resultados al proyecto. El público puede definirse de distintas maneras, por edad, por grado escolar, por ubicación geográfica, por interés en un tema concreto o un tema de actualidad, por alcance, es decir, desde grupos muy chiquitos hasta grandes conglomerados. Seleccionar los medios ya es la otra parte del proyecto. Los medios pueden ser muchos. Hace décadas se pensaba que solo las publicaciones que incluyen libros para jóvenes, para adultos, para niños, o las revistas también destinadas a distintas edades, o los impresos varios como los carteles o los folletos, cumplían junto con los museos y las conferencias ese papel de hacer divulgación de la ciencia. Hoy además contamos con un vasto universo audiovisual usando la radio, la televisión y el cine, que potencian el mensaje y el intercambio de ideas a través de Internet, con portales, blogs, podcasts, redes sociales. Cada uno tiene sus particularidades, sus diferentes costos, pero sin lugar a dudas, un manejo apropiado del lenguaje para el público, una adecuada gestión del proyecto, así como una evaluación crítica de los resultados, son centrales para que se lleve a cabo el objetivo deseado. En muchos medios de comunicación se asocia la palabra ciencia con el concepto de verdad. Así, al decir que algo está científicamente comprobado, se le otorga un halo de incuestionabilidad. Pero en realidad, el trabajo científico no funciona por un principio de autoridad. Se requiere que cada nuevo conocimiento sea establecido por métodos, por consenso de comunidades, de investigadores y a partir de una revisión cuidadosa de resultados.
La ciencia camina también reconociendo y enmendando errores y planteando nuevos caminos a la investigación. Al disfrazar algo como científico sin que lo sea, se denomina como pseudociencia. Un ejemplo lo encontramos en algunos tratamientos curativos que se ofrecen como medicina probada. El engaño a que inducen los productos milagro y las teorías de conspiración para evitar la vacunación, por ejemplo, no solo ponen en riesgo la salud, lo que de por sí es terrible, sino que inducen a una deformación de la visión del mundo y a un pensamiento poco crítico en la población. Existen muchas cuestiones que deben tomarse en cuenta cuando hacemos comunicación de la ciencia. Patty acaba de comentar algunas de las dificultades que se presentan al seleccionar al público y el medio sobre el cual vamos a trabajar. Cuando pensamos en divulgación, siempre debemos considerar que una de las limitaciones más comunes que encontramos entre los productos es la falta de objetivos claros que comuniquen los contenidos a un público determinado. Por ello, es interesante que, además de que el público debe ser voluntario, podemos usar al menos tres criterios para entender qué tan adecuado resulta un producto en comparación con otro. El primero es el gancho que atrapará al público y está relacionado con qué tan atractivo es el producto de divulgación. Un producto muy atractivo para un tipo de público no necesariamente le llama la atención a otros sectores poblacionales, así que siempre hay que tener cuidado, sobre todo cuando pensamos utilizar estrategias o productos que han sido exitosos en otras partes. El segundo criterio tiene que ver con qué tan accesible es el producto de divulgación, qué tan fácil o no es comprenderlo. Lo accesible se relaciona con el lenguaje y con otras características, como el caso de que el ejemplo de la vida cotidiana que usamos sea el indicado para la audiencia, si los materiales con los que elaboramos una actividad son los correctos para el tipo de uso que le vamos a dar al producto, y etc. El tercer y último criterio se refiere a la fidelidad. Esto es, que el producto contenga conceptos científicos correctos y que no incorpore errores conceptuales. En particular, esta característica suele ser un reto enorme al realizar divulgación cara a cara, donde, a partir de un diálogo, una persona intenta transmitir contenidos científicos a otra, que es parte del público, como sucede en el caso de un museo, en un taller o en una feria de ciencias. La divulgación de la ciencia en México se realiza desde hace ya más de 30 años, pero en la última década se ha extendido por todo el territorio nacional, aunque todavía son escasos los recursos, tanto humanos como materiales, que se destinan para tal efecto. Durante la epidemia de COVID, hemos visto cómo en muchos momentos se ha requerido explicar contenidos científicos a la sociedad mexicana, aunque de eso, Clementina nos va a explicar un poco más a continuación. En mi intervención anterior, mencioné que los comunicadores de ciencia, divulgadores y periodistas juegan un papel muy importante en potenciar el interés de la sociedad por la ciencia y así contribuir a su cultura científica. Paloma, en su intervención, comentó que un producto de divulgación debe ser atractivo o interesante, claro y fiel, y seguramente así cumplirá con su objetivo cabalmente. Así que necesitamos resaltar que la actividad de divulgación depende de expertos, es decir, profesionistas que se dediquen a llevar a cabo las actividades de divulgación. Posiblemente hemos detectado esta necesidad con la cantidad de información que se ha transmitido sobre la nueva enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2. Ha circulado de todo, pero principalmente se ha comentado mucho que además de información fiel y accesible, ha circulado mucha información falsa.
Un profesional de la divulgación científica lleva a cabo un trabajo cotidiano en el área. No trabaja un ratito atendiendo eventos artísticos y otro desarrollando temas científicos, como sucede con muchos profesionistas en diversos medios. Recordemos que un profesionista o profesional es aquella persona que ejerce un trabajo y vive de él. Contar con este tipo de expertos es fundamental porque la cantidad de información científica que se produce anualmente en el mundo es vastísima. Se estima que se producen alrededor de 2 millones de artículos científicos al año, por lo que mantener informado al público demanda de comunicadores que puedan mantenerse al día en los avances científicos. Tradicionalmente, se confió en la generosidad de los investigadores para dar charlas y participar en actividades de divulgación, que donaran parte de su tiempo para este tipo de actividades. Hoy sabemos que la divulgación requiere de profesionistas que, además de estar familiarizados con la ciencia y la investigación científica, conozcan las bases teóricas de esta actividad, que tengan las herramientas para comunicar la ciencia, que consideren adecuadamente a su público y que estén capacitadas para colaborar en equipos interdisciplinarios. La única manera en que la sociedad se vaya acercando a la actividad científica y que incorpore a la ciencia como parte de su cultura es contando con productos de divulgación atractivos, claros y fieles, hechos de manera profesional por expertos en comunicación pública de la ciencia. En cuanto a la oferta para dedicarse a la comunicación pública de la ciencia, hay que decir que durante muchos años las personas que tenían interés en este campo pues iban aprendiendo a través de la práctica en México, particularmente a través de escribir artículos, dar pequeñas charlas, ir a ferias de ciencia, organizar talleres para niños. Había una variedad de actividades y podemos decir que una primera generación importante de divulgadores que hoy son maestros de los jóvenes interesados hoy en la comunicación de la ciencia se formaron así. Pero ya la situación es distinta, particularmente en México, porque aunque en Europa y en Estados Unidos ya había algunos programas escolarizados para entrar a este campo académico, hace apenas alrededor de 20 años, particularmente en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y algunas otras instituciones en el país, iniciaron los diplomados y los cursos para que los egresados de distintas áreas se formaran como divulgadores. Hoy participan en estos cursos estudiantes provenientes tanto del área científica como de la comunicación, el periodismo, las ciencias naturales y las sociales, e incluso otros campos como el diseño o la fotografía. Entonces queda claro que hay muchas opciones para formarse como divulgador de la ciencia y generalmente intentamos trabajar en equipos. Para ser un buen profesional de la comunicación pública de la ciencia se requiere mucho más que pasión por la ciencia y gusto por difundirla. Se requiere también una formación integral en lo académico y en la discusión del campo. Así que opciones hay muchas. Pandemia, la ciencia puede alzarse como un faro y contribuir a lograr que las personas vean en sus resultados y sus formas de proceder opciones para entender la realidad y buscar soluciones a muchos de los problemas que nos aquejan. El que la población tenga una cultura científica no solo atañe a la divulgación, es importante que contribuyan la familia y la sociedad, al igual que la escuela y los medios de comunicación. Es por lo tanto una tarea titánica, por lo que es deseable que el sistema científico y tecnológico, investigadores y profesores, asuman lo mucho o poco que hagan de divulgación científica como una labor relevante y se preparen para realizarla adecuadamente. Formar divulgadores científicos profesionales es un objetivo a alcanzar en todas las instituciones relacionadas con la ciencia y su comunicación, y la Universidad Nacional Autónoma de México hace su parte con gran compromiso, como lo hemos visto en este programa. Muchas gracias.